Bueno, tratamientos para la gastritis naturalmente, o sea, con componentes naturales, les voy a enseñar, ¿vale? Les voy a mostrar. Necesitamos ahorita 500 mililitros de agua. Vamos a ponerlo en infusión, a calentar. Aquí hay anís estrellado, mire, esto es anís estrellado. ¿Cuántos puedes coger esto? Lo que agarre su mano, más o menos unos 10 gramos. Echamos. ¿Sí? Necesitamos pétalos de rosa. ¿Cuántos necesitamos? Aquí hay 2, 3, 4 y 5, más o menos unos 6 pétalos de rosa. 6 pétalos de rosa. ¿Y cuánto necesitamos de manzanilla? Más o menos lo que agarre su mano. Flores de manzanilla con un poquito de tallo. Esto más o menos de manzanilla. Vamos a esperar ahí que le. Bueno, aquí ya tenemos nuestra infusión de estas tres componentes orgánicos. Y no se le olvide que hay que tomar un vasito antes de cada comida. No se le olvide que es un vasito antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena por 90 días, si es posible, para la gastritis. No le va a hacer daño. Para la gastritis crónica, cualquier tipo de gastritis. Ahí les dejo esa receta maravillosa para que lo hagan y lo tomen. Se curen de esa gastritis.